Y llevarla a la casa y por la noche desempollarla. Y así, antes se plantaba también una colorada y que le salía una colorada, iba corriendo y le daba un beso a quien fuera, o sea hombre o sea mujer. ¿Entiendes? Y las perfollas pues, se guardaban para el ganado y incluso para hacer la mohada o el colchón también, colectivamente, eso decía mi abuelo. ¿Entiendes? Y eso era la panocha del terreno y el perpollo, que es esto que estamos haciendo ahora mismo en estos momentos, que ya no lo hace nadie. ¿No? Mi mujer se pelea conmigo todos los días para que no lo haga. Thank you.